Bienvenido a la señora Fetén. Ay, qué guapos todos. Bien, bien, así me gusta, ¿eh? Que seguimos aquí en Place y hoy tenemos un programa lleno de salseos, de estos que nos gustan a nosotros. Cómo nos gustan unos salseos, ¿eh? Que yo me levanto por la mañana, un domingo, y veo el WhatsApp y pone 300 mensajes. Digo, hostia, ya ha pasado algo, ¿no? Y dice, aquí ya que ayer vimos a tal tío con tal y no sé qué, y nos hemos metido a su Instagram, le estamos taqueando a tope a ver si tiene novia o le está poniendo los cuernos, no sé qué, una movida. A mí eso me flipa. O sea, me va la vida en ello yo, el Sálvame y estas cosas no las veo. Pero los guazas y los mamarracheos sí que me gustan. Pero bueno, para el salseo y para el mamarracheo, yo necesito a alguien aquí muy importante para mí, que es mi compañera de aventuras, ¡Penny J! ¡Eh! ¡Tal, tía! Me parece súper mal que tires ahí de salseo para conseguir visitas. Que, por cierto, eso me parece fatal. Pero te tengo que contar que me he enterado, no sé si lo sabéis vosotros, que te dan ganas. Y Rosalía se tomaron una copita en el after de los Goya, ¿lo sabéis? Ah, sí. Sí. Pero el cotilleo no, pero eso sí. Pues eso sí. Ah, muy bien. Y se le acercó tan gana a Rosalía a la oreja. Y le dijo, un veneno va por ti, te lo juro. Hostia. Pues yo no me hubiera bebido esa copa, también te digo. No sé tan gana, ¿eh? Vamos a sentarnos. Hoy tenemos no una colaboradora, tenemos dos. Porque, bueno, como veis, hay más sillas, no es que no sepamos contar a partir de ahora. Y, bueno, tú sabes quién son, ¿no? Hombre, he estado con ellas en el camerino. Ah, bueno, verdad. No. Vosotros no lo sabéis. Pues son sorpresa. Paula y Gio, a Round the Corner. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Hola, chicas. Oye, me gusta que venís con mucho color. Que sí, un poquito. A veces parece que estamos aquí de luto. Y bueno, mi amiga va un poquito de blanco, pero pues si tú lo quieres ver de color, pues bien. Vamos de arco iris, en honor a Ciudadanos, que le gusta mucho ponerla detrás. Bueno, ¿a qué hemos venido hoy? ¿A qué hemos venido a jugar? Que empiece ya el salseo, que ya está venido yo. Bueno, ¿y tú tienes ahora un formato en Place? Sí, vamos a empezar ya con Camón, se llama el formato, que es un talent de fotografía. Con otros youtubers, rollo Clavero, no puedo Bananitas. Yo. Yo sé posar. Estaría bien, estaría bien. Da unas fotitos, todo guapas, cuando quieras. ¡Ay! Oye, estoy grabado. No lo he dicho yo. Bueno, lo veremos. Bien, eso me gusta. Todos a verlo. Bueno, hoy tenemos una invitada súper guay, que no me vais ni a presentarla, porque no le hace falta. ¡Andrea Duro! Uy. Por lo has hecho. Es una mini frase. ¡Hola! ¡Hola! Hola, chicas. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Nada, gracias a vosotras por invitarme. Es un placer estar aquí. Ay, qué bien, qué guay, qué guay. Para el que no lo sepáis, yo lo tengo que decir, Andrea, la Yoli de Física o Química. A mí, ¿sabes qué me gusta pensar? En plan, joder, si hubieran hecho el programa ahora, igual le podrían haber puesto otro nombre, ¿no? En plan de religión o alternativa. Sí, o élite directamente. Bueno, más o menos. Pero no. No sé qué le pondrían rápido. Ahora mismo. Bueno, hemos visto que estás en todo y ahora empieza la serie Promesas de Arena. Sí, he terminado de rodar hace 10 días. Es un proyecto para Televisión Española. Estás con Blanca Portillo también. Con Blanca Portillo, Dani Grau, Francesco Arca, Thais Blume, Marcelo Ras. Bueno, un elenco estupendo y maravilloso de compañeros. Y bueno, pues hemos estado 2 meses y medio rodando en Túnez, un país especial. Y nada, rodamos en enero Madrid y ya hemos terminado. Ah, bueno, y bien. A esperar a que se pueda emitir y a que la gente pueda disfrutar de la serie. ¿Tú querías preguntarle algo, Penny? Es que estaba sonando un ruido. Ahora subió en la escalera, la gente se mueve. No son cartones. Yo tengo muchas preguntas. Ay, qué bien. Yo tengo muchas preguntas. Bueno, a ver, la primera es, ¿estás cansada de que te digan la Yoli de Física o Química? No. ¿No? No, ay, guay, guay. A ver, vamos a ver, estoy cansada, depende del día. Si hay un día que estoy de mal humor, como todos los seres humanos que tenemos días buenos y días malos, pues a lo mejor digo, otra vez, por favor. ¿Otra vez? Sí, soy yo, sí, ¿para qué me preguntáis más? Pero por norma general lo agradezco mucho, porque al final la gente me conoce por muchas cosas, pero en especial por haber hecho el personaje de Yoli, de Física o Química, al cual estaré eternamente agradecida, porque gracias a ella estoy hoy aquí con vosotras. ¡Oh, qué bonito! Y con vosotros, por supuesto. Gracias. Es verdad, es verdad.
La segunda es, la Yoli es un personaje súper empoderante, porque no hay nada más empoderante que una Choni. Esto nada, es así. Nada, nada, olvídate, eso es lo más. Te lo dice una ex Choni. Te lo dice. Con restos, con de una, ex Choni a una ex Choni. Claro. Uy, es que tengo tantas, ¿puedo seguir tirando? Sí, sí. Bueno, ¿guardabas algo debajo de la cinta? Porque si no, no guardaba nada. No guardaba nada. Gigante. Eso se lo hace la rebata. Lo tercero, hay una foto tuya. Lleva ahí guitarras y cosas. ¡Guitarras! ¡Te canto una! Guitarras va a llevar el arrebato aquí. Seguro que sí. Y la tercera, hay una foto tuya por internet. Qué ¿cómo, malo cómo, es internet. ¿Cómo es el ver las fotos de los 90, en los que siempre íbamos con medias como muy tupidas? ¿De los 90? Bueno, los 90, claro, es que 2000, para mí todos eran los 2000, los eran los 2000, que los 2000 hicieron mucho daño a la moda, eso hay que reconocerlo. Sí, sí. Sí, todos lo sabéis, todos os reís porque todos tenéis el mismo pasado que nosotras. Sí. Y vuelven las campanas, vuelven ahora. Vuelven las campanas, a mí me encanta. No, yo ya me he comprado un pantalón de campana. ¿En serio? Sí, pero además a mí me molan con Converse y tal. Y me pero no aprendiste nada. No. Que no sé si os pasaba, que los pantalones de campana tenían mucha campana, sí, pero eran muy largos, entonces luego los metías, tenían menos campana. Pero esto, y claro, después se te metían en un charco y te llegaba hasta aquí el agua. Piensa que los pantalones de campanas están hechos para mujeres como Claudia Schiffer, que miden 1,80 m. Eso te iba a decir, porque que claro, yo mido 1,5 m. Es que yo me compré el otro día, los míos llegaron. Y entonces estaba mi madre conmigo y me dice, bueno, que si le quitas, le empiezas a meter todo esto, se te quedan unos pantalones normales. Se te quedan unos pantalones rectos, que no tienen campana y tienen nada, pero es lo que tiene ser mujer de estatura normal. Claro. Que yo, tengo fotos mías de cuando yo era Choni, y en plan fotos de lejos, y como iba con los pantalones de campana, o sea, solo se veía un rectángulo. Sí. Era un tapón, así. Sí. Y luego, pero espera, una cosa, porque... Porque los, o sea, las plataformas, que están muy de moda ahora otra vez, no eran la época Choni mía. Eso eran más de los 90, más rollo de... Yo me acuerdo, más rollo Bacala, más del Ponaer. Sí. Pero, ¿no? Pero ahora no es Choni, ¿no? ¿No? ¿Soy Choni desde aquí? No, ¿queréis decir algo de vuestros pies? Soy Choni. ¡No! ¡Vaya! Siempre. ¿Dónde me vais? Ay, fuera de plan. ¿Y quién ha sido tu mejor compañero o compañera de reparto y por qué? Bueno, pues en realidad he tenido bastantes, o sea, bueno, todos mis compañeros, algunos más que otros, han sido muy buenos compañeros, pero he descubierto rodando Promesas de Arena. Somaya es una de las actrices que hace el personaje, aparte de Fatía, que es la mejor amiga de Lucía, así nos han puesto, Fatía y Lucía, para que rimara muy bien. Grupo de trap. Y es una actriz como la copa de un pino, que da igual que sea su plano, que sea el tuyo, que está siempre contigo y siempre intenta buscar esa conexión. Es una compañera muy generosa y ha sido, o sea, ha sido un descubrimiento para mí y un sueño rodar con qué ella. Qué guay, porque yo sí que conozco, o sea, incluso yo alguna vez, si he grabado algo y no era mi plano y está la otra persona de frente, es como, bueno, estoy con el móvil mientras... Sí, hola. Sí, te haces un poco más el loco, ¿no? Sí, porque te esperas a tu plano siempre, porque estás ahí, sobre todo tienes secuencias muy complicadas de llorar y tal, estás siempre ahí buscando tu emoción y al... Y cuando hay alguien que puede conseguir estar contigo, aunque no esté en su plano, es muy digno de agradecer, de verdad. Y es una de las mejores compañeras que he tenido nunca. Somaya, te quiero. Entonces aquí, con esto no voy a hacer programa. Somaya, te quiero. Si hiciesen alguna peli así de algún cantante o algún personaje conocido, ¿a quién te gustaría interpretar? Es una grandísima pregunta, pero hombre, ya puestas a querer algo, sé que no dirás, bueno, si no vas a poder hacerlo, lo sé, pero Beyoncé, no. Hostia, oye, si tenía maravilloso. Hostia, claro, puestas a querer. ¿Te imaginas que sale? Sí, pues el color de piel lo llevamos un poco complicado. Eso está complicado, lo del blackface este ahora no se lleva sí. mucho. Y yo sé Rosalía, si quieres Rosalía sí te ve un pequeño. Si es que te mira lo Choni, un poco más. Si es que no, pero Rosalía yo no considero que sea Choni, considero que es una tía con una personalidad bestial y arrolladora. Sí. Y que para mí ha hecho una cosa muy bonita con el flamenco y que, vamos, a larga ver, vida luego, no salía. Que los outfits los elijan las barranquillas, ya es otra moda. Es que los outfits están un poco por definir en qué zona están. Si son Beyoncé o son otra cantante que no voy a mencionar. Porque no me parece, ¿no? Porque iba a tener un momento de no filtro, ¿vale? ¿Pero por qué? No quiero ofender a nadie, no, de verdad. No. Claro, me lo dejáis a mí solo. No. Bueno, yo te iba a preguntar, ¿cuál es el tema sobre el que te gustaría que te preguntasen en las entrevistas? En plan de, ¡buah, nunca me han preguntado sobre esto, sobre cocina! ¿Para tirar la entrevista por ahí y hacerte la entrevista pues, que quieres? Pues sobre cocina no estaría mal, ¿eh? Porque aparte a mí me gusta mucho cocinar,
no os creáis que soy una genia tampoco. Una tapita, ¿vale? Sí, me podría haber hecho eso. Mira, pues es que no tengo. Pero mientras no me pregunten por física o química, que es imposible que la escribe, la entrevista iría bien. Pero, pues si sí. Montamos un día un programa de cocina, me podéis llamar. Te tengo tres platos estrellas, ya no tengo más. Sí, yo también. ¿Cuáles? Bueno, pues los espagueti carbonara que me salen de maravilla, porque aparte yo hago la receta italiana. Está buena. Hago unas lentejas vegetarianas que se te. Maravilla, y hago alguna otra cosita más, pero poco más. ¿Qué sabes qué pasa? Yo vivo sola y tengo. Entonces, que cocinar para mí es sobrevivir. O sea, es comer cualquier cosa. Los que vivís solos me entendéis también. ¿No? Sí. ¿Has tenido algún crush? Tengo un crush. ¿Quién? Vale, a ver. Los que veáis Vikingos, no sé si me entenderéis o no. Vale, es que no sé muy bien su apellido, porque es un apellido danés, entonces mejor que no lo voy a decir. Bueno, pero el personaje sí, estoy locamente enamorada y cada vez que veo sus fotos en Instagram pienso, aprendería danés. Y lo que haga falta. Me iría a buscarlo por todo Dinamarca si hace falta. Estoy enamorada de Ivar. Ay, pues, Alex, tengo que decir que vi muy poco de la serie de Vikingos. Es que es del final, ya son los hijos de Ragnar, maravilloso, que es un personaje que es el malo malísimo, pero si luego lo sigues en Instagram te das cuenta de que, bueno, no tiene nada que ver. No, es tan mono, por favor, que venga a buscarme. Vamos a pasar a la sección en la que mandamos a la pobre invitada un poco lejos, no mucho, está ahí al lado. ¡Micro sin filtro! Empezamos con las preguntas sin filtro. ¿Qué momento vergonzoso has vivido recientemente? Ay, todos. Ninguno, creo. Venga ya. De verdad que últimamente me he portado muy bien, que he vivido alguno en la vida así. Bueno, cuéntalo alguno no, viejo. Es que este es too much, este no lo puedo contar. ¿Se puede? Por favor. ¿Qué momento vergonzoso? No, es que yo tengo muy poca vergüenza. Y paso muy poca vergüenza, en serio, de verdad, no os puedo contar ninguna. ¿Y no puedes contarme el fuerte? Además, deja a mí con ganas de saber el fuerte ese. No, fuerte en privado. Di que fue una amiga. Pues una amiga. No, fui yo, que es peor, que fui yo, de verdad, pero es que este no lo puedo contar. Bueno, luego te lo sacaremos por ahí. ¿Cuál es tu red social favorita? Mi red social favorita, Instagram. ¿Por qué? Bueno, pues porque. ¿Qué tipo porque, de porque animales encuentras sigues? De todo en Instagram, en realidad. Así que te apetece. ¿Te apetece leer una frase intensa? La encuentras en Instagram. ¿Te apetece ver caras guapas? Las encuentras en Instagram. ¿Te apetece ver gente que se queja por algo? Lo puedes ver también en Instagram. ¿Has ligado por Instagram? Claro. Vale, para la siguiente pregunta, antes de nada quiero confesarte que yo tuve un crush muy fuerte con Maxi Iglesias en mi adolescencia, cuando yo era muy fan de física o química en mi adolescencia, tengo que decirlo. Y entonces quiero saber a qué huele Maxi Iglesias. Y toda esta sala también quiere saber. Concretamente no sé su perfume, pero Maxi Iglesias huele a... Huele a amor, huele a boda. Yo me quiero casar con él. Creo que lo publiqué un día en Instagram, creo que todo el mundo se enteró. No, es un tipo fantástico. Huele a. A sexo. A hombre. No, hombre, tampoco. A mí me huele a sexo. ¿A ti te huele a sexo? A mí me huele. A mí me huele a amor, de verdad, porque es que lo quiero mucho. Puedes volver a la mesa, ¿no? Venga, vale. Puedes volver. Vamos a pasar al reto de hoy que se llama. El detector de mentiras. Os lo explico, ¿vale? Mientras busco la tarjeta. Tengo noticias aquí, algunas son verdaderas y algunas son falsas. Vale. ¿Vale? Os voy a leer solo el titular. Tengo aquí unas pizarritas. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Vale, os vais a poner por parejas. Vais a estar en equipo Gio y Penny y Paula y Andrea. Vale. Yo me pongo en medio, os leo el titular y en consenso apuntáis si es verdadera o falsa. Y luego aclaramos si es verdadero. Vamos a ver qué equipo gana, ¿vale? ¿Cómo te lo estás pasando? Me dice, dibuja unas tetas y digo, claro. Me ha quedado muy bien. Lo que quiera. Ahora quieres una hamburguesa, pues te dibujo un chocho. ¿Cuándo se ha convertido esto en el Pictionary? Me gustó. Vale, voy con el primer titular, ¿vale? Dice, vale, amiga, vamos. Una fugitiva australiana solicita a través de Facebook que cambien su foto de busca y captura por una en la que sale más favorecida. Ahora, entre vosotras tenéis que consensar, si se dice así, si es verdadera o falsa y luego os explico. ¿Verdad? En plan, cámbiame esa foto, joder. ¿Qué ponemos? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso lo que queráis? Uy, yo que escribo fatal. Vale, 3, 2, 1. Uy, bueno, bien, no habéis. Vale, vale. Joder, si los de pues una es. Eso es la letra, el mínimo esfuerzo. Es verdadero. Es verdadero, claro. Es que ya lo había leído. Es verdadero.
Ya, parece como surrealista. No, no, lo veo, lo veo. Y dice, dice, el canal de televisión australiano Seven News Sunday, está en inglés, bueno, publicó entonces un post en Facebook en el que se describía a la joven junto con la fotografía. Al parecer, a Amy no le gustó la apariencia que tenía en la instantánea y decidió responder a la publicación con una foto más de su agrado y con el texto: ¿podéis usar esta foto, por favor? Y gracias, Amy Sharp. O sea, estaba en busca captura y contestó al post de Facebook diciendo: me la cambias. No, no, no. Me encantaría. No, no, no. Me encantaría que fuese una foto al espejo con flash, sacando morritos. Yo creo que eso ya no, ¿no? Bueno, se ha pasado, pues, ¿no? Os voy a leer la siguiente. No, esta era la explicación del de antes. Ah, vale. A ver, ¿qué vas a decir? A ver, esa que seguía. Y yo, ¿qué va a escribir? Vais 1-0, vais ganando. Ponen a la venta un nuevo yogur con topping de bacon frito. ¿Verdadera o falsa? TikTok. Vale. Pues a la de tres levantamos la pizarra. 1, 2 y... Ya, venga, sí. Ya la habéis levantado. ¿Qué habéis puesto? ¿Verdadero y verdadero? ¡Pues es falsa! ¿En serio? Pues lo espero todo. O sea, es que ahora lo espero todo. La gente decepcionada. Que no hay bacon. Que no hay yogur con bacon. Que no hay yogur con bacon. Se lo iban a comprar ya. Bueno, yo he visto sitios que tienen batido de bacon. Eso es real, ¿eh? Eso es el... Shh, no digas. Ah, claro, que vale. No pagan. Vale. Suele ser. Me ha faltado hacerte así en las... Vale, os voy a leer la siguiente, ¿eh? Aquí ya no te voy a hacer ni caso. En esta habéis quedado empate, vais 1-0 todavía. Vamos 1-0. La estoy haciendo caso todo el rato. Y estamos fallando todo el rato. Bueno, siempre lo contrario. Mira, Penny, esto va un poco con lo que me ha hablado en el camerino. Dice, el pedo de una paciente provocó un incendio en la mesa de operaciones de un hospital de Tokio. ¿Verdadera o falsa? Eso es falso. No, 3, 2, 1. ¿Uno? ¿Es verdadero? Ha puesto lo contrario de lo que le ha dicho ella. Y lo mejor es que ha acertado, ¡es verdadero! Ya vamos en pata. ¿Tienes un gol? Me encanta. O sea, sabemos que... Voy a jugar a la lotería, Gio, pero puedes ir a comprar un cupón con Gio y no comprar su número. Seguro que toca. Dice, el 15 de abril de 2016 se produjo un incendio en una mesa de operaciones de Tokio que provocó graves quemaduras en una paciente. Tras varios meses de investigación, o sea, meses de investigación, un comité de expertos ajeno al hospital ha concluido que la causa del incendio fue un gas intestinal de la propia paciente. Muy bien. ¡Qué maravilla! Yo creo que vamos a hacer el desempate. Venga. Chan, chan, chan. Lo que tú pienses, dímelo. Vale. Dice... Voy a concentrarme, ¿vale? Fiscal solicita incluir como testigo de un asesinato al loro de la familia. ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué dices, tío? Ya, puto falso, no jodas. ¿Tres? Muy bien. Rápido. Me encanta. 3, 2, 1. Es verdadera. ¡Oh, Dios! ¡Sí! Bueno, pero que lo estamos partiendo. ¡Vamos ganando! ¡No se pase! Hay que seguir con este lo método. Peor es que sigue haciendo la técnica de no hacerle caso. Voy a hacer una rápida. Bueno, y no podéis poner lo mismo, ¿vale? Va, o sea, no podéis. Está prohibido. Exacto. Uy, ¿dónde tengo la otra? Aquí, vale. Pero si pensamos lo mismo. Voy. No, lo siento. No se puede. Aquí mando yo. Reportero inglés es devorado por cocodrilos al lavarse las manos en el río. ¿Tú qué dices? Pues ya sabía yo que ibas a decir eso. Bueno, tenéis que poner lo contrario. O sea, bueno, 3, 2, 1. Es verdadera, o sea, que venga, es otra. Que todo fallado, Penny. Era verdadero, tenía pinta. Venga, lo digo yo que vivía en Inglaterra y tenía pinta. Un reportero inglés de 25 años desapareció en Sri Lanka. Lo único que se sabía era que se había retirado al río para ir al baño y lavarse las manos. Horas después, se encontró su cadáver con claras marcas de un ataque de cocodrilo. Es la obsesión de los ingleses por lavarse las manos. Bueno, oye, habéis ganado. Un fuerte aplauso a la ganadora, por favor. Bueno, vamos a pasar ahora. Es que están como muy puestas, muy bien, sí. ¿No? Muy... Hola. Me da que están preparando algo, me da miedo. Vamos ahora a la sección en la que intentamos ayudar a la gente y nunca lo conseguimos porque somos pencas. Y es el consultorio FETEN. Bueno. Ya sabéis cómo va. Bueno, os lo explico. La gente nos ha mandado sus problemas y se cree que les vamos a ayudar. Y ya está. Eso es básicamente. Así que os voy a leer el primer problema que nos vamos a solucionar. ¿Antes de nada es de amor? Sí. No sé. No lo he leído. Es que si es de amor, no me interesa. No voy a contestar. Bueno, estamos siempre no sé de qué es. Ya verás. La gente quiere amor, tía. Déjalos que quieran amor.
Además, estamos muy románticos ahora con esto. Vale, dice, hola. San Valentín, ¿no? Ah, sí, claro. Es que no me salía el nombre. Hola, mis chicas Feten. Me encanta vuestro programa y me gustaría, bla, 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 pelota, ayudar. Me gusta una persona. Mira, de amor. Tenemos buen feeling, pero yo a esa persona no le gusto y el problema es que no sé cómo hacer para olvidarme ya. Ah, ya que es amigo de mi primo y va mucho a su casa. Y puede que esté yo también ahí, o sea que van a coincidir y le gusta y nos quiere que le guste. Y muchas veces siento que me manda indirectas, pero puede que me equivoque. La pregunta es, ¿cómo hacer para olvidarme de esa persona? Muchos besos y me encantáis. Que sigáis con el programa hasta el infinito y más allá. Vale. Liarse con otro. Sí. ¿Liarse con otro? Hombre, que no, que eso nunca funciona, que un clavo no saca otro clavo, aunque nos haya metido que sí, te lo juro. Hacedme caso. ¿Nos quieres contar algo? ¿Quieres que te hagamos el consultorio? Sí, veréis, tengo un problema. No. Pero bueno, por lo menos está el rato, ¿no? Que sería. Yo creo que lo mejor es que invites a tu primo a tu casa y dejes tú de ir a la de tu primo porque vas a posta para ver si le ves. Pues sí, sí, ¿verdad? Muy bien. Y se acabó el problema. Eres la persona que más ha ayudado en todo este programa. Con una frase, ¿en serio? No deja de mentirte. Sí, deja de mentirte. Yo creo que ya no hay que ayudar más a esta persona. La ha quedado clarísima. Voy a leer la siguiente. Dice, hola, queridas amigas. Os pongo en situación. Soy Virgo y gay. Me encanta esto. Y llevo una semana en mi nuevo trabajo en el cual la plantilla de trabajadores, trabajadoras, es muy amplia. Más de 200 personas. Vale. Debido a mi georradar homosexual, gaydar de toda la vida, hay muchos de mi especie en mi oficina. ¿Consejos para tirarme a alguno o a todos? Y dice... Stop. Dice... De uno en uno, por supuesto. Entendíamos que el tema de las orgías se quedaba solo en física. Y remata en los baños del edificio, o sea. Sí, si no quiere buscar un sitio más cómodo, no, los baños. Él no quiere hacerse amigo de los del trabajo fuera del trabajo. Él dice, yo me lo guiso y me lo como aquí. Claro. Pero de uno en uno. Claro, de uno en uno se entiende cuando dice en el baño del curro porque es que no cabe más gente. O sea, él quiere ligarse o a uno o a todos. ¿Cómo lo hace? No, él quiere ligarse a todos, pero le da miedo que alguno se quede fuera, por lo que entiendo, ¿no? Entonces, lo que él te está pidiendo realmente es en qué punto exacto, o sea, tenemos aquí, dibujamos la oficina, en qué punto exacto de la oficina sabía se tiene que colocar para abrir el grinder. Ah, vale. Claro. Él abre el grinder y ya va recorriendo, va marcando los sitios por los que ha pasado con el grinder hasta que cubra todo el espacio de la oficina y se folla todo el mundo. Eso es lo que decía Interstellar. Eso también ha ayudado muchísimo. Oye, estoy hoy. Estoy sorprendida, ¿eh? Le daba miedo que alguno se perdiese, es solo eso. Pero me gusta, me gusta cómo lo has explicado. Dice: me llamo Paula. ¿Eres tú? Como mi amiga. Tengo 18 años. No eres tú. Sí, que soy yo. No nos engañes. Tengo 18 años y estoy viviendo en un piso con 4 personas que no conocía de antes. Somos 5. Ya. Gracias por el dato. Un chico y una chica. ¿Qué? Somos 5. Ah, vale. Es que sí, perdón, tienes que leer. Dice, somos 5. Un chico y una chica con los que no hay problema, pero el otro chico y la otra chica son una pareja inglesa que se creen que la casa es suya y usan las cosas de todos sin pedir permiso. Ponen música alta hasta muchas horas de la noche y de buena mañana. Ya no sabemos qué hacer con ellos. ¿Qué me recomendáis? ¿Y por qué ponía música alta a altas horas de la noche la pareja? Y por la mañana, a primera hora de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? No hay que ser... Igual alguien tiene envidia de la vida sexual de sus compañeros de piso. Vamos. Igual. Ahí está. Yo es que yo antes lo he dicho, es que vete a vivir sola. ¿Que sí? Mi madre se quedó una vez en un fin de en mi casa, mi madre se despertó antes que yo porque durmió conmigo y tal, y dice, Abby, los vecinos están predicando y se escuchaba que estaba el señor, no sé qué, pero súper alto, él solo, porque además vive él y su mujer, estaría predicando a las plantas, no lo sé. Antes tenía un rapero, ahora tengo un predicador, que es más o menos lo mismo. Sí. Hemos ayudado a esta persona, se me ha olvidado. Bueno, que se vaya a vivir sola. Puedes intentar. Si no puede, porque a lo mejor no tiene pasta. Puedes intentar, por eso. Si no, puedes joderles un poquillo, ¿no? Claro, vengarse. Si ellos ponen música, pues tú le pones... Ellos están con música inglesa, tipo los Beatles, tú con Lola Flores. Yo es que no paro de pensar en tus vecinos, los predicadores. Sí, ya les invitamos. O sea, es que me lo imagino como con una webcam muy redondita, pequeñita. Las antiguas. De webcam sexuales, pero él predicando entre toda la pornografía. Tiene un canal de Twitch. Sí. Yo si contara cosas de mis vecinos... Pues dale. Es fuerte. El vecino de arriba de casa de mis padres, esto cuando lo va a flipar, si lo ve algún día, es el ex marido de la madre de Falete.
Y os lo juro, yo me he encontrado a Falete en mi portal de Fuenlabrada. Bueno. De Fuenlabrada pasan muchas cosas buenas. Oye. Sí. Y él te veía a ti, la Yoli. No, porque no me veía. ¡Ah! ¡Y esto es mejor! Y esta, pidió él a ti una foto. Y esto es muy rápida ya. Ah, no, porque esto, bueno, esto es muy rápida. Cuando se separó de la madre de Falete, alquiló una de las habitaciones, en la que curiosamente yo un día me encuentro con un chico monísimo y guapísimo en el portal. Digo, qué guapo, y dice mi madre, este es el chico del tercero que ahora vive con este vecino. Uh-huh. Y digo, ah, pues qué mono. Dos años después era mi compañero en física o química. No, no. Pues oye, llega el momento más triste del programa, sí, que sí. Es la despedida. Oh, qué bien. Con el que más estaba. Jo, qué bien, no. Jo, qué bien. Sería muchas gracias. Te puedes venir cuando quieras otra vez. Oye, pues nada, invitadme que yo aquí. Pues nada, te quedo aquí. Ahora te amarramos ahí detrás y no te mueves para ti. Que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y en las de Place. Podéis mandarnos vuestras consultas para que os ayudemos la vida. Hoy lo hemos conseguido, ¿eh? A este mail, senorafeten@gmail.com. Y nos vemos en el siguiente programa. Que os vaya todo, Feten.